Mira, gracias. Gracias. Mira, gracias. Daros, daros, venga. Muchas gracias, ministro, por tus palabras. Gracias a la Comisión Ejecutiva Federal por organizar este acto, por invitarme, como no. Y gracias a Isabel Allende, que está aquí. Para mi generación, para muchas generaciones de españoles, Salvador Allende fue, es, será un gran referente de la libertad y de la dignidad. Y qué mejor que tenerte aquí, porque este es un acto de libertad y de dignidad. Gracias. Sí, orgullo, el orgullo es libertad. El orgullo es dignidad. El orgullo es igualdad. El orgullo es respeto. El orgullo es democracia. El orgullo es igualdad y el orgullo es futuro. Ante todo, futuro de un país, de una comunidad internacional que siempre, siempre apostará por la libertad y por la igualdad. Esa bandera, en esa bandera arcoíris caben todos los colores. Aquellos que no les gusta. Cabe el rojo, el azul, el verde, el amarillo, todos los colores caben. Es una bandera universal, es una bandera de libertad, es una bandera de amor, es una bandera de felicidad, es una bandera de historia digna, es una bandera que une, que abraza, que pacifica, que enseña. Y por eso debemos de conjurarnos. Lo digo a los compañeros y a las compañeras, pero lo digo a todos los ciudadanos demócratas de este país que valoran la libertad esencial, la gran libertad, la libertad que da dignidad a la persona. A cada bandera que quiten, a cada bandera arcoíris que quiten, pondremos miles de banderas arcoíris por España. En cada balcón, en cada rincón. Aquí las llevaremos, aquí, donde sea. A cada grito homófobo o denigrante, pondremos miles y miles de gritos en favor de la libertad, del amor y de la dignidad. Y a cada agresión homófoba, pondremos miles de denuncias, porque este país hace décadas, décadas, dijo que nunca volvería atrás en la discriminación, en el odio, y siempre avanzaría en favor de la libertad, de la dignidad. Eso es el orgullo, eso es el orgullo, eso es lo que debatimos estos días. Y el orgullo se vota también el próximo día 23. Desde que nació la democracia en España, desde esa libertad conquistada, robada durante tantas décadas, durante 40 años, desde que nació la libertad en España, el momento en el que se ha respirado en las calles, en las plazas, en los balcones, más libertad ha sido el orgullo. El orgullo, esa sensación cuando ves las calles, cuando compartes personas, familias, niños, homosexuales, heterosexuales, diciendo qué país, qué libertad, qué amor, qué felicidad, algo que no ofende a nadie y a todos nos enriquece. Sí, el orgullo es el momento de la libertad de España después de la transición democrática más decisiva. ¿Y sabéis por qué? Igual que lo es la ley trans, porque si uno piensa desde la razón,
desde el conocimiento, que ha sido lo que nos ha liberado de las peores plagas de la historia, de la magia, de la superstición. Gracias a la llegada de la razón, al conocimiento, a esa gran virtud que tiene nuestra especie, la única, el talento, la sensibilidad. Siempre en ese proceso histórico de conquista, de derechos y de racionalidad, siempre los avances más importantes en favor de la libertad y la dignidad humana se logran cuando se produce la abolición de las peores discriminaciones, de las más históricas, de las más lacerantes, de las más injustas, de las que más infelicidad han provocado, sin hacer daño a nadie. La discriminación de las mujeres, la más histórica, miles y miles y miles de años, historia y prehistoria. Cada vez que, y desde el siglo pasado, que empezó el cambio en favor de la dignidad de las mujeres, es cuando se aceleró el cambio de la historia en favor de los derechos y libertades fundamentales. Esas sufragistas, al principio reprimidas, condenadas, que dieron lugar, pero ¿de qué nos vamos a extrañar?, a toda una producción pseudocientífica, de que las mujeres, en fin, tenían otras condiciones. Igual que esa producción pseudocientífica que hubo en su día, cuando se luchó por la abolición de la esclavitud y por la igualdad de derechos, que había corrientes que defendían que las personas con un color de piel diferente a la blanca, claro, siempre es diferente a la blanca, tenían otras condiciones intelectuales, sociales, de comportamiento antropológico. Está ahí en la historia de la antropología y no es hace tanto tiempo. Siempre los grandes cambios, los que más libertad han abierto, son de las personas más discriminadas. Y las más discriminadas, humilladas, marginadas, vejadas, encarceladas, por sentir lo que sienten y por amar lo que han amado, han sido las personas gays, lesbianas y transexuales. Nada como otro. De ahí que el cambio sea una libertad auténtica, una libertad profunda, que cambia el destino de la humanidad, nuestra visión de la relación entre unos y otros. ¿Sabéis lo que más tristeza me produce? Oír a representantes públicos, a presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos, votados por el Partido Popular, decir que están en contra de las vacunas, que mantienen un machismo. ¿Sabes lo que más me preocupa? La ofensa y cómo se sentirán los maestros y las maestras de este país que intentan inculcar de los más jóvenes a los adolescentes el respeto a la ciencia, al conocimiento, a la cultura de los derechos humanos y a la cultura de la ciencia que ha demostrado que las vacunas y la libertad nos hacen libres y felices. Es la libertad auténtica. Que la libertad es aquello que dignifica al ser humano. Es aquello que le permite igualarse con los demás. Esa es la libertad. La libertad es lo que te permite abrazar una sensibilidad, porque tú quieres que tu libertad sea la libertad de los demás. Si no, no es libertad. Es evidente. Tengo la piel de color blanco, pero estaré siempre apoyando y donde haya que conmemorar que las personas que no tienen el color de piel que tengo yo, el color blanco, tengan los mismos derechos, porque solo somos una sola humanidad.
Yo soy una persona que no tiene discapacidades. Pero siempre estaré y siempre conmemoraremos el derecho de las personas con discapacidad a vivir una vida digna, en libertad y en igualdad, porque somos una sola humanidad. Yo soy heterosexual. Soy heterosexual y estaré siempre al lado y conmemorando el orgullo y los derechos de los homosexuales porque tienen los mismos que los heterosexuales y han sido discriminados. Y la mejor dignidad es precisamente que te traten, que quieras tratarte a los demás. Es más, con más motivo las personas heterosexuales porque no han tenido históricamente ningún temor, ninguna amenaza, ninguna marginación, ninguna discriminación. Saben lo que es esa libertad y esa felicidad, nada más y nada menos en lo que supone amar. Pero si no hay vida sin amor, y el amor solo puede ser libre, solo puede ser el que elijamos. Por ello debemos ser muy conscientes y muy solidarios. Claro, ¿hay alguna otra manera de concebir la vida? Que sea una vida que tenga sentido, que le demos dignidad a lo que somos, si no queremos para los demás lo que queremos para nosotros mismos. No es generosidad ni solidaridad. Es responder a lo que somos como especie, a lo que somos, que si somos algo es porque queremos compartir y queremos que todo el mundo pueda vivir en libertad y en igualdad. Eso es lo que estamos debatiendo, no es una bandera. Esa bandera representa uno de los momentos históricos en la historia de los derechos humanos. En la historia reciente de los derechos humanos, ¿verdad, ministro? Lamentablemente, no nos podemos sentir orgullosos de la historia, de la humanidad. Demasiadas muertes violentas, discriminaciones, esclavitud, marginación a tantos y tantos seres humanos. Hasta que la historia ha rectificado, ha dado un vuelco, también en España, y es para siempre. Para siempre, la inmensa mayoría de este país no va a consentir que se ponga en cuestión la libertad, que vuelva a haber humillación, que se discrimine y no se respete a todos los ciudadanos de este país. Y se ha dicho aquí, esa ley trans, ministro, de este gobierno de coalición progresista, valiente, comprometido con las mejores políticas sociales que se pueden contrastar en Europa. Esa ley es un paso más en el orgullo hacia el orgullo de país. Una ley que reconoce, que dignifica a los más marginados, a los más discriminados, a los que más les cuesta mostrarse. Seres humanos, personas con todos los derechos, precisamente porque son más discriminados, más ignorados, más abandonados. Tenemos que ser más fuertes, más solidarios, para que la dignidad sea la palabra esencial en el horizonte político de este país. La dignidad. Claro. En esta casa sabemos lo que es. Aquí se hizo el programa electoral en el que se incluyó en 2004 el matrimonio homosexual.
en aquel momento parecía casi, en fin, no valiente, osado. No había incluso compañeros y compañeras, claro, los más jóvenes estos parecerá, pero no hace tanto, no hace tanto. Cuando lo incluimos había, no, fue una gran noticia y tal. Lo ganamos rápidamente. Cuando las teles inundaron de parejas gays que decían, ¡ay, me voy a casar, qué felices somos! Hemos vivido 30 años casi escondidos, juntos. Recuerdo una pareja de hombres de casi 60 y tantos años de Cádiz que salió en una televisión. Él era el dueño de un bar y empleado de un bar, ¿no? Y salieron con una cara de felicidad imbatible. Porque después de 30 años iban a poder decir lo que sentían y compartirlo con todo el mundo y darse felicidad a ellos y darnos felicidad a todos. Ese programa se hizo en esta casa. Y claro, es. Y claro, debe haber memoria. Yo siempre digo que el Partido Socialista, como otros partidos, otras asociaciones, no tiene problemas con la memoria en España, ni con la historia. La memoria me lleva, en primer lugar, a reconocer a quienes de verdad hicieron que lo que era normal ya en la calle, entre nuestros amigos, vecinos, familiares, pasara a la ley para hacerlo normal en el derecho. Fue la Federación Estatal de Lesbianas, de Gays y Lesbianas, y Pedro Cerolo, al que nunca olvidaremos. Pido a todos y a todas las personas con esta sensibilidad por la libertad de los demás y de todos que piensen qué estaría diciendo en sus discursos si viviera Pedro Cerolo sobre esta situación de retirar banderas. ¿Cómo alentaría? ¿Cómo construiría? ¿Cómo movilizaría? Él empezó con otros como vosotros, que no éramos, no erais muchos. Y llegaron a un cambio decisivo. Yo quiero que hagamos los discursos de Pedro Cerolo en defensa de la libertad, en defensa de esa bandera, en defensa de los derechos, que bien decías, las derechas contra los derechos. Esto es lo que estamos viviendo. Pero sabed que el tiempo histórico está del lado del progreso, está del lado de lo que representa la libertad y la igualdad, que es una fuerza imparable. Allí donde hay libertad e igualdad, podrá haber momentos más difíciles. Podrá haber una reacción que siempre surge. Cuando alguien dijo que la Tierra no era plana, pues se le echaron encima. Cuando Einstein descubrió las leyes básicas del universo, casi más o menos le dijeron que era un pirado. Ha sido siempre así. Pero cuando la libertad está en una bandera, llega a las leyes y los derechos se convierten en dignidad, eso, ministro, ni Putin. Lo digo porque es Rusia uno de los países que más persigue a los homosexuales. Y es verdad que tenemos ese compromiso. Y debemos de intentar reforzar todos los esfuerzos para ser solidarios con todos los países. Yo, en mi experiencia en algún país africano, cuando he ido, y claro, el colectivo LGTBI me ha pedido siempre reunirme en una entrevista, eso les ayuda mucho, porque se produce al menos una menor presión y hostigamiento. Debemos redoblar ese compromiso. Lo decía muy bien mi querido amigo argentino, ya sabes que es un país al que adoro, ¿no? Lo decía muy bien, es verdad que la internacional LGTBI, como yo la llamo, lo ha hecho muy bien. Porque aquí hemos hablado de los países que aún persiguen. Pero claro, en 20 años hemos pasado a 34 países que reconocen el matrimonio homosexual.
54 han reducido el grado de persecución y mantenemos casi 90 con persecución. Algunos, vamos, está más en la letra de la ley que en la realidad. O sea, que el avance en 20 años es espectacular. Para una discriminación que era horrenda. Yo, sí, expreso la infelicidad que tuve. Ahora la memoria me lleva a esa conclusión. Perteneciendo a una generación en donde los chistes machistas y homófobos, todavía la mía, eran absolutamente normales, repetidos y jaleados. ¡Qué ignorancia! ¡Qué tristeza! ¡Qué España! Frente a la España del orgullo y la España de gobiernos progresistas. Y luego descubres que, claro, la libertad sustancial, no esas otras que proclaman algunos por ahí, cuando se extiende, todo el mundo la quiere coger. Y es muy curioso esta reflexión que me hago cada día ahora en este momento preelectoral que tenemos en el debate, ¿no? Como veía a Feijó el otro día, bueno, casi haciendo suya la ley contra la violencia de género. Por supuesto, casi, en fin, poniéndose en primera línea del matrimonio homosexual, de la ley de igualdad y hasta de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y digo, pues yo sí tengo memoria. Y pienso que en democracia hay que ser humildes hasta parecerse a las piedras, pero hay que defender la verdad y las ideas con orgullo y compasión. Y yo voy a decir que esas leyes, todas son leyes del Partido Socialista, que han significado grandes avances y que ahora las acoge. Pero, por favor, luego que no intenten, por favor, que tengan un poco de, ya que ellos no las apoyaron, no las abrazaron, y que andan diciendo que tengan un poco de respeto. Ya sabéis que acusan todos los días de todo. Yo hace muchos años que llegué a una conclusión, que aquellos que más acusan de mentir a los demás son los que menos verdades dicen. Sí. Mira, y es que igual que a mí me dijeron de todo, con la ley de matrimonio homosexual, la familia en cuestión, pero qué familia, pero si la familia, si es que hay más familias ahí que en ningún otro sitio, y más dignas en esa bandera y en el orgullo, ¿qué íbamos a ver con la familia? ¿Qué íbamos? Esas admoniciones, salieron a las calles, obispos y obispos y más obispos. Y ahora vemos al PP ahí que está teniendo que defenderse con vos, no saben qué decir. Esto de la hipocresía en política o del dije una cosa y hago otra, que están todo el día acusando al presidente del gobierno. Pero qué desfachatez, después de lo que acabamos de ver en las últimas 48 horas, 24 ni siquiera. Oiga, porque esto va a un ritmo, ¿no? Que como siga así la precampaña, es que de la derogación del sanchismo no va a quedar nada, se van a derogar ellos a sí mismos. Porque van todo lo van a cambiar y rectificar. De la derogación del sanchismo a derogarse a sí mismo. Ahora resulta que la reforma laboral es buena y fue un error con el que querían tumbar al gobierno. Pero, claro, eso, si lo hubieran dicho otros, un cambio de opinión de esa envergadura hubiera sido alta traición o mentira. Ellos cambian de opinión y no pasa nada. Y ahora, oiga, hombre, por lo menos que repongan a Casero, que fue el que la aprobó, que tenía razón. Resulta que tenía razón. Claro, esto de la hipocresía, de los cambios de tal,
Ahora, a ver, yo de verdad que tengo, en fin, junto al orgullo, que es lo que estos días nos apasiona, a mí tengo un interés que no puedo con él, de ver cómo van a explicar lo de Extremadura. Después de que la candidata del Partido Popular dijera, ¿no?, que nunca iba a gobernar con los machistas, con los que desprecian a los inmigrantes y no sé cuántos de Vox, y ahora están en el gobierno. Va a entrar en el gobierno. Pero, hombre, sí, sabéis que yo creo que hay que respetar los cambios de posición, siempre se cambia de posición, se rectifica. Ahora, de una afirmación tan fuerte, en tan pocos días, no hay precedentes en la historia política. Sí. En todo caso, bienvenido que la sociedad española haya hecho suyo el orgullo, las leyes de derechos. Bienvenido todos los que estuvieron a favor y no estuvieron a favor. Y bienvenidos aquellos que quieran estos días exhibir más banderas que nunca, salir a la calle con más convicción que nunca, con más pasión que nunca. Porque os puedo asegurar una cosa, si aquella ley, que era una ley en su momento atrevida, valiente, contó con un apoyo mayoritario en muy poco tiempo de la población española, fue porque teníamos toda la convicción, la profunda convicción de lo que suponía en defensa de la libertad, de la igualdad y de la dignidad. Y que cuánto se empeña el hombre en vano, como diría Luis Cernuda, en prohibir y ordenar. Llevamos lo que era normal en la calle a la ley, por recordar una vieja frase, una frase de Adolfo Suárez. Llevamos a las leyes lo que era sucedía en las familias, en los amigos, que la gente quería amarse libremente, respetar y ser iguales que todos. Y ahora os puedo asegurar, no va a pasar que quieran llevar lo que quieren poner en las leyes y en esos pactos a la calle, porque lo vamos a parar el próximo día 23. Muchas gracias. Gracias por todo.